Mundial de México. Este año. Iowa. Así es, mire, hemos recibido la instrucción del secretario Osorio Chong, quien habló con el gobernador del estado, de permanecer atentos a la evolución del fenómeno OCTAV, y que es básicamente un sistema de depresión que va a estar pegando en Baja California en estos momentos y que estimamos pueda llegar a traspasar la cordillera de la Baja California, entrar de nuevo al Golfo, fortalecerse y entrar con muy fuerte densidad de lluvias en prácticamente todo el sur del estado, lo que implicaría pues que tenemos que prevenir cualquier acción, ¿no? Bueno, es en general en todo el sur, pero por el tipo de lluvia que no va a ser, vamos a decir, con viento según los pronósticos y con grandes daños, sino mucha agua, donde hay experiencia que se tiene más riesgo en ese tipo de lluvias es en la región de Empalme. Y es ahí donde vamos a concentrarnos, además de que vamos a estar cerca, por si fuera en otro lado, estar a más rápida velocidad de reacción, con todos los recursos de cada una de las dependencias federales y estatales.